Bienvenidos a un video más aquí, en Cactuseando con Chepe Abel. ¿Pero por qué cactuseando con Chepe Abel? ¿Por qué? What happening? ¿Por qué cactuseando con Chepe Abel? Pues resulta que, por los que van a ver mi video, me fui en busca de unas plantas para mi tanque de pescaditos, para mi pond, dijo el gringo. Y pues por allí, entre busca y rebusca, el que busca encuentra. Me encontré por ahí con Mr. Nick. Mr. Nick, thank you for everything. En Facebook Marketplace, que estaba vendiendo. ¿Saben qué estaba vendiendo? Sus cactus, ¿sí? Resulta que me encontré con este cliente que estaba vendiendo los cactus. Miren, estaba vendiendo estos hermosos cactus. ¡Wow! Y cuando vi el precio en que los estaba dando, para mí dije yo, ¡qué ofertón! Que me voy luego. Thank you, Mr. Nick, for this cactus. Honestly, this would be in good hand. Pues Mr. Nick me dijo que era allá por la ex Checoslovaquia, de allá por los Países Bajos que le llaman. O de Yugoslavia, me parece que me dijo que era. Antes era Yugoslavia, ahora la Checoslovaca. Ah, resulta que miren, les voy a contar. Miren, voy a terminar espinado, eso sí lo sé. Porque los cactus, agua con los cactus. Que los cactus son espinudos. Entonces, yo iba por una... Ay, mamá mía. Ah, oh my God. Yo iba por un cactus de estos, así. Miren qué hermoso. Y resulta que Mr. Rick me hizo llegar ese otro. Gracias. Thank you very much. Esto no tiene precio. La verdad, están más que regalado. Entonces, no solo eso. La última vez que yo quise comprarme un cacto de esos, me costaba $65 hace como unos 4 años. De ese tamaño. Entonces, Mr. Nick está vendiendo cada hojita por $1. Entonces, yo me traje prácticamente aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, $15. Más este otro que me lo dio por el mismo precio. Uy, mamacita, ya estoy todo espinado. Entonces, aparte de eso, Mr. Nick viene y me dijo: llévate esta planta y llévate esta otra plantita. Thank you, Mr. Nick. Me regaló esta otra plantita. Y pues, viniendo por el camino, viniendo y no viniendo, y viniendo y no viniendo, por ahí pasé a comprar la planta acuática para las algas y me regalé esta para mí. Miren qué bonita, me gusta. Yo la había tenido en verde la hoja, pero esta es variegada, tiene verde y color. Miren qué hermosa, no sé cómo se llame, pero... Se llama Aurea Lysimacha Procumbers. Me gustan los nombres de las plantas. Y me vine caminando por ahí, manejando, y me encontré que había un garaseo, una señora que estaba vendiendo cosas ahí en su casa. Y vaya que me encontré y me compré esta plantita. Porque esta plantita me trae muchos recuerdos de mi patria, El Salvador. Allá abunda esta plantita. Ya ni sé ni cómo se llame. Ya perdí hasta la noción de cómo se llama la plantita. Pero se da en canastita, miren qué bonita. Y pues ahí la estaba vendiendo la doñita por $4. Y pues se me hizo que estaba muy barata. Así que ahorita me voy a tomar esta tarde para sembrar esos cactus. Ya tengo la maceta donde la voy a plantar. Pero creo que sepan que estoy teniendo un problema. Que los guantes que tenía especiales para manejar todos los tipos de plantas, no los encuentro. Y vaya que ya estoy muy espinado. Estos guantes no me ayudan en nada porque estos son de trapo. Tengo espinas por todas manos, así como ven, ya estoy espinado. Ahora sí ya estoy súper espinado. Y al final del camino no sé cómo terminaré porque tengo que bregar con esos, tengo que irlos a sembrar ahorita. Ya tengo la maceta donde los voy a sembrar. Ya lo tengo listo, pero no aguanto. Oh, mira nomás, aquí están. Estos... Hay que tener mucho cuidado con este tipo de
plantas porque son tan buenos que son las tunas y los nopales. Los nopalitos de esos se pueden comer con huevo y todo, tan tiernito. Y sus tunas también son bien deliciosas. Entonces, pero hay que aguantarlos mientras tanto. Y que media vez se meta la espinita, no la vas a poder sacar. La vas a quebrar, pero ahí se va a quedar la espinita y ahí vas a andar un par de días ahí dándole. Por cierto, esta fue una espinita de ellas por aquí. Y todavía me anduvo doliendo hasta el fin, ya se hizo la bolita ahí de que... Ah, y lo peor es que no tengo mis guantes exclusivos. Y ya la quiero sembrar, ya tengo allá el espacio donde lo voy a poner. Oh my God, ahora sí estoy en problema. Houston, tenemos un problema ahorita para sembrar ese cactus. Así que, no sé. Estoy como, ¿cómo le hago para llevármelo? Porque la verdad, está espinudo. Está súper espinudo, pero vamos a ver cómo queda. Síganme los buenos. Síganme los buenos, aquí vamos. Pues este cactus, yo he decidido plantarlo en esta macetita que está vacía aquí. ¿Por qué razones? Como el visito dijo Ponchito, porque ya tiene tierra, ya está listo. Entonces allí lo vamos a plantar. Aquí tengo la tierra, como les digo. Aquí lo vamos a plantar. Ay, con mucho cuidadito. No tengo ni una. Denme un permiso. Ya llegué, fui por un cartón para ver si me ayudo con un cartoncito. Ay, para agarrarlo de aquí. Oh my God, oh my God. Ah, es que tiene espinas por doquier. Ay, mamá mía. Y... vamos a poner una estaca por aquí. No necesita enterrarse mucho el cactus. Con el tronquito que quede con tierra es suficiente. Pero ahora sí. Oh my God. En ninguna planta tenía tanto. Y ando todo espinado. Ya me quito este guante. Oh my God. Bueno, ay, mamá mía. Y es que por donde quiera hay espinitas. Oh my God. Aquí están. Hijo de su. Si alguien tiene algún remedio, cómo sacarse la espina de los nopales o los cactus, que me lo diga en un comentario, porque lo voy a necesitar. Entonces, que ya solo le pongo tierra para que quede bien firme. Ahí está.
Ahí está. Ahí está, viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá. Mírala, 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 mírala. La puerta de Alcalá, mírala. Bueno, es que las que espinan son las chiquititas. Las grandes, pues, ya las puede uno evadir, pero las chiquititas es bien difícil. Y vaya que sí espinan. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Aquí se va a quedar. Le voy a poner esta estaca por si se piensa caer para adelante, aunque no creo. No creo, quedó bien sembrado. Pero por si llegase a pasar algo, un fuerte norte, lo va a querer doblar para enfrente porque está cargadito de peca. Lo puse en esta maceta pensando en que ya estaba con tierra y también no le quiero poner una maceta muy grande porque si se la pongo grande, entre más maceta grande es, las raíces se extienden más y se crecen más rápido. Ahí lo voy a dejar. Lo compré, creo que vale el sacrificio porque es un cactus, adivinen de qué, de flores rosadas. Y como yo tengo aquí el de flores amarillas, entonces creo que he hecho una buena compra, aparte que me salió barato. Así que mi gente, saludos, denle a mis videos, compártanlos. Este es el otro lado de mi casa que casi no sale, pero aquí está el pequeño rinconcito de plantas. Todas estas son plantas, hasta mora tengo, y las moras ya están listas para los pajaritos. No quise cortarlas ayer cuando limpié aquí porque pues yo sé que los pajaritos se las van a comer. Así que denle a mis videos, compártanlos y suscríbanse. Y pues cuando ese cacto esté echando flores rosadas, va a ser mi mayor satisfacción después de estas grandes espinadas. Saludos. Miren mi narciso. Dice que es una planta venenosa. Yo no sé, pero sus flores son bien olorosas. ¡Ay! ¡Qué bonita es la vida! Happy Mother's Day.